Hola, ¿qué tal, cracks? Se terminaron los partidos de play-in y ya tenemos confirmados a los 8 equipos calificados a cuartos de final en la liguilla de la Liga MX Torneo Apertura 2023. América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas, Puebla, Atlético San Luis y León son los 8 mejores equipos del torneo que buscarán su pase a las semifinales de la Apertura 2023. En este video les comparto cómo quedaron definidos los partidos para los cuartos de final. Espero que este video les guste. Si es así, me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario. Además, suscribiéndose a este canal y activando la campanita de notificaciones para que tengan toda la información de la liguilla al momento. Sin más que decir, ¡comenzamos! América, quien avanzó a esta fase en la primera posición de la tabla general, jugará los cuartos de final contra León, equipo que calificó a esta fase luego de ganar su partido de play-in contra Santos. La ida se jugará en el estadio Nou Camp y la vuelta en el estadio Azteca. Estos dos equipos se enfrentaron en la jornada 6 de la Apertura 2023 en el Estadio Azteca y el marcador final fue América 1, León 1. Monterrey, equipo que avanzó a los cuartos de final en el segundo lugar de la tabla general, tendrá como rival en esta fase al Atlético San Luis, quien le ganó a León en el primer partido de play-in, con un marcador final de 3-2 y consiguió su pase a los cuartos de final. La ida se jugará en el estadio Alfonso Lastras y la vuelta en el estadio BBVA. Estos dos equipos se enfrentaron en la jornada 1 de la Apertura 2023 en el estadio Alfonso Lastras y el marcador final fue San Luis 1, Monterrey 1. Tigres consiguió su pase a los cuartos de final de la Apertura 2023 tras finalizar en la cuarta posición de la tabla general, así que ahora jugará esta fase contra el sexto lugar de la tabla general, quien fue el equipo de Puebla. La ida se jugará en el estadio Cuauhtémoc y la vuelta en el estadio Universitario. Estos dos equipos se enfrentaron en la jornada 1 de la Apertura 2023 en el Estadio Universitario y el marcador final fue Tigres 1, Puebla 1. Por último, el cuarto lugar de la tabla general, que fue Pumas, enfrentará en los cuartos de final a Chivas, equipo que calificó a esta fase en la quinta posición de la tabla general. La ida se jugará en el Estadio Akron y la vuelta en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Estos dos equipos se enfrentaron en la jornada 17 de la Apertura 2023 en el Estadio Olímpico Universitario y el marcador final fue Pumas 1, Chivas 0. Recordemos que los cuartos de final de la Liga MX Torneo Apertura 2023 se jugarán a ida y vuelta. En caso de un empate global, no habrá tiempos extra ni tanda de penales, ya que el primer criterio de desempate será la posición en la tabla general. Por lo tanto, América, Monterrey, Tigres y Pumas tendrán la ventaja de avanzar a semifinales si terminan empatados en el marcador global. Las fechas y horarios para los partidos aún están por confirmarse. Solo sabemos que los partidos de ida se jugarán el miércoles 29 y jueves 30 de noviembre y los partidos de vuelta el sábado 2 y domingo 3 de diciembre. Si aún no lo están, suscríbanse ahora a este canal y activen la campanita de notificaciones, pues subiré un video con las fechas, horarios y canales de transmisión en cuanto se hagan oficiales. ¿Cómo ven, cracks, para ustedes cuáles serán los mejores partidos en los cuartos de final de la Liga MX Torneo Apertura 2023? Por favor, escriban su opinión en los comentarios, no sin antes darle like a este video y compartirlo.
También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos pronto y no olviden que feliz se escribe con F de fútbol.